presten atención con el robo de identidades y también con su declaración de impuestos. Las autoridades alertan sobre una ola de fraudes. Efectivamente, y en esta cuenta regresiva, José Luis Muñoz nos explica lo que está pasando y lo que tenemos que evitar. Adelante, José Luis, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Y nos encontramos a solo 30 días de la fecha límite de la declaración de impuestos y también es la época de estafas. Según las autoridades, esta época también podría dejarlo sin su reembolso. Sí, cada año le va la mujer a del señor Juan Carlos Rendón estuvo a punto de perder 10 mil dólares. La información personal de su mujer había sido robada. Hablamos a la oficina del Seguro Social y nos notificaron que otra persona estaba usando el Seguro Social de mi esposa. Afortunadamente, se enteró de la estafa antes de que el delincuente reciba el cheque de reembolso de impuestos. La IRS anuló el cheque. A la larga, cuando los empiecen a investigar, pues esas personas van a pagar por lo que hicieron. El procurador de Los Ángeles, Mike Fuhrer, dijo, si realizas una actividad criminal, serás investigado y perseguido, así como Demetra Seabrooks, de 22 años de edad, quien pagará con 24 meses de cárcel y 6 mil dólares en multas el haber cambiado un cheque de 3.300 dólares que le pertenecía a una residente de Southgate. Según las autoridades, el robo de reembolsos está a la orden del día, por eso el procurador recomendó, ya sea a través de file o en papel, elija depósito directo. Presente sus impuestos anticipadamente. Protege su información personal. Los expertos recomiendan evitar preparar sus impuestos en lugares que no conozca. Podrían ser compañías fantasmas que desaparecen con sus datos. Y no se deje intimidar por ninguna llamada o correo electrónico que asegura ser el IRS. El IRS nunca llama a cobrar. El IRS nunca llama para decir tú me debes ningún dinero. Es muy importante que usted cuando vaya a preparar sus impuestos exija al preparador que le enseñe pues todas las licencias que tengan para poder preparar sus impuestos de forma profesional. Es todo el reporte que tengo desde Los Ángeles, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Y evitar así cualquier problema. Gracias, José Luis, por tu información.